Les presentamos las noticias de hoy miércoles 12 de julio. En desarrollo, una requisa en la cárcel de Cantel. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil coordinan una requisa en la granja de rehabilitación Cantel en busca de objetos ilícitos en poder de reos. Precaución por accidente de tránsito en el puente Belice que afecta el paso a la zona 6. Se reporta que un accidente de tránsito en el puente Belice dejó una persona muerta y el paso hacia la zona 6 ha resultado afectado. Se espera la llegada de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para que efectúen las diligencias necesarias para levantar el cuerpo de la persona que murió. Niña muere al quedar prensada en un elevador en México. Una niña de 6 años murió en un hospital público del Instituto Mexicano de Seguro Social en el estado de Quintana Roo tras quedar prensada en un elevador mientras se trasladaban en una camilla al área de hospitalización. La pequeña estaba internada en el Hospital General de la Zona Número 18 de Playa del Carmen del IMS cuando la trasladaron en una camilla que no entró completamente al ascensor, por lo que al activarse el botón para subir, la menor de edad quedó prensada. Renuncian dos ministros del gabinete de el presidente Alejandro Yamatei. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, confirmó la renuncia de dos ministros de gabinete del presidente Alejandro Yamatei. López Oliva confirmó la salida de Janio Rosales, quien fungía como ministro de Economía, además de Alberto Pimentel, quien desempeñó el cargo de ministro de Energía y Minas. Se debe a asuntos estrictamente personales, declaró López Oliva a medios de comunicación sobre la renuncia de los dos funcionarios. Liberan a 13 agentes retenidos en protesta violenta en el sur de México. Un grupo de 13 agentes de seguridad mexicanos que habían sido retenidos el 10 de julio por manifestantes presuntamente infiltrados por un grupo criminal fueron liberados tras negociaciones con el gobierno, informaron fuentes oficiales de ese país. Se trata de 5 miembros de la militarizada Guardia Nacional, 5 policías y 3 funcionarios, incluido un agente federal, quienes fueron aprehendidos en la ciudad de Chilpancingo. Chilpancingo, dijo la gobernadora del estado de Guerrero, al sur de México. Para más información, visita nuestra página izabalencetv.com. Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love.